En un céntrico restaurante del distrito se cumplió la mañana de este jueves una rueda de prensa convocada por la USO para presentar los nuevos cuadros directivos de este sindicato en la industria del petróleo. Su presidente, César Loza, respondió así al periodismo Enlace Noticias sobre la denuncia que hizo Ecopetrol de la Convención Colectiva de Trabajo. ¿Cómo queda la USO después de esta nueva designación de cargos? Es un ejercicio propio de la democracia sindical y la USO, independientemente que esta designación se haya hecho por unas amplias mayorías, continúa en el ejercicio de la actividad sindical de manera unitaria, una dirección incluyente que por supuesto dará participación a todos los dirigentes sindicales elegidos por las bases y también por supuesto vinculando las 27 subdirectivas que tenemos a nivel nacional. Loza también se refirió a la posición del sindicato frente a la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. En relación al tema de la modernización de refinería, nosotros en esta próxima negociación vamos a defender el plan de inversiones de Ecopetrol. Hoy tenemos en el seno del sindicato una gran cantidad de técnicos, ingenieros, profesionales y estamos estructurando una propuesta técnica para presentar en materia de refinación que vaya compasada con la transición energética. Y finalmente el nuevo presidente fijó posición frente al proceso electoral regional y local que se avecina. La USO apoyó irrestrictamente al gobierno de Gustavo Petro. Y entonces empiezo por aclarar que el sindicato apoyará su política económica y social. Obviamente, también dejo claridad que donde el sindicato no se sienta identificado o donde haya algún tipo de norma, de ley, de proceso que afecte los derechos de los trabajadores, este sindicato hará pública su posición y además haremos lo que nos corresponde, la movilización. Las nuevas fuerzas de la USO en la Junta Directiva Nacional están así: 14 votos para la mayoría y 6 para la minoría.